Now, listen to me. It isn't possible to proceed in a discussion of planning without understanding the concept of power. Yes? That term has been used by so many people in so many different ways. How are you using it? You're right in saying that, Tommy. What are some of the ways in which you have heard the term power used? Power is strength. How about power as forcefulness, like the power to command? As authority? Like when someone describes a person as having the power to make important decisions? Are there any other comments? I'm certain that others of you have opinions as well. Well, what about the term Chicano power or black power? I think in that context, the term refers to social movement or collective action. Am I right? Yes, you're right. Well, perhaps someone in the class would like to respond to that. What about you? No? And you? What's the matter? Can anybody answer me? Come on. Come on. Hey, Mitch. Alberto. Qué bueno que te veo, te he estado buscando. ¿Qué? ¿Interrumpí algo importante? No, maestro, qué va, no. Mira, Alberto, tú sabes, yo soy consejero académico de más de 15 muchachos. Sí. Tú eres uno de ellos. Sí. Normalmente los chicanos vienen y me consultan sus problemas, pero tú no has venido a mí. ¿Por qué? Bueno, maestro, es que yo no soy chicano. Vaya, yo nací aquí en Los Ángeles, pero me crié en Ciudad Juárez. Es sí, pero estás estudiando aquí. Sí. Incluso sé que conseguiste una beca. A propósito, ¿quién te la consiguió? Dani Molina. ¿Dani Molina? Sí. ¿Por qué lo conoce? Claro que lo conozco. Sé perfectamente bien quién es. ¿Y quién es? Es un gánster. Es mi hermano. Smiley, go down to the barrio and talk to that dude, all right? Y si no puedes, me llamas, ¿eh? Para yo hablar con él, porque yo lo conozco muy bien. Pero nomás cuídate con él, porque aunque ande en silla de ruedas, es muy bravo, ¿eh? Ok, ahí te miro, llámame. Bye. ¿Qué tienes ahí, hermano? Tienes que firmar esto. Where's Henry? He went to court. Thank you. Hey, dale. Aquí está ya. Oh, llévalo para el cuarto y habla con él, man. Y después yo voy, ¿eh? Okay. Una suerte que haya estado en la estación de policía el sargento Anderson, que es nuestro amigo. Si no, ya estarías rumbo a la reformatoria. Atrás. ¿Qué hacías con esa droga en tu poder, Jimmy Joe? Ya les dije que yo no la traía. A mí me la puso un loco que me quiere perjudicar. Yo ya la dejé. ¿Qué dejaste? La droga, carnal, pues qué.
Si no colaboras, no podemos ayudarte, mano. Entiéndelo. ¿Y por qué me quieren ayudar? A mí nunca nadie me ha ayudado. ¡Al contrario! ¿Y tú? ¿Qué haces por ti mismo? Entrégame a la policía o déjame ir. ¿Quién sabe que puedes hacerlo? Y nosotros nunca te entregaríamos a la policía. Recuerda que esto no es una cárcel. Nosotros respondemos por ti y queremos enderezarte. ¿Y por qué? Porque queremos acabar con la droga en la comunidad. ¿Usted qué sabe de droga? He estado 2 veces en la penitencia por droga. La última vez 10 años. Pero la dejé. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el PCP? No. Yo no he probado nunca el PCP. Hey, hermano, espérate, hermano. Take it easy. Come on. Manny. Take him over to the clinic para que le hagan una prueba. ¿Cuánto tiempo hace que usaste el PCP por la última vez? Hace 4 meses. Mira. Sigue la pluma con los ojos. ¿Viste?
Gracias por acompañarme. Fuiste muy lindo en aceptar. Así que eres chicano, ¿eh? No, soy mexicano. Quiero decir, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Diferencia entre un gringo y un mexicano. No te enojes, Al. Perdóname. No quise molestarte. Come on, let me show you the house. Oye, qué bonita está tu casa. Oh, gracias. ¿Aquí vives con tus papás? Sí. ¿Dónde aprendiste a hablar español? En high school. Mmm, qué rica se ve el agua. ¿Y está fría? Oh, sí, muy fría. Sweetheart. I want you to meet a friend of mine. Mom, this is Al. How nice glad to meet you, Alberto. My name is Albert. And this is my father. How are you, Al? How do you do, sir? Oh, are you playing? Oh, we just finished. We're going to change clothes. Oh. Okay, I'm just going to show him down. Well, you have okay. a nice time. Enjoy yourself. Nice to meet you, Alberto. Bye. Doris, ¿qué hay allá abajo? Es el tennis court. Oh. Un momento. ¿Y tú, Al, dónde vives? ¿Ves aquellos edificios? Ajá. Atrás de esos edificios, en el este. ¿En el este? En East Los. ¿En East Los Angeles? Sí. Do you want me to show you the tennis court? Oh, sure. Okay. La otra noche, fuimos al teatro con mis padres. Fuimos a ver Zoot Suit. Oh, sí. Ajá. Sucede en East Los Angeles. Sí, en downtown. ¿Y todavía hay pachucos? Oh, sí, está de moda Glenn Miller y el presidente de los Estados Unidos es Roosevelt. No te enojes, Al. No, si no me enojo. Perdóname, yo no conozco. No te preocupes. Oye, el que estaba bailando contigo hoy en la discoteca, ¿quién es? Chris. Es mi novio. Adiós. Nadie es como tú. En el mundo no hay nadie igual como ¿Qué pasó, tú. Canal? ¿Qué notas? Una canción. Ah, lo estás componiendo, ¿eh? Qué bien. ¿Qué viene la universidad? ¿Qué tal? Bien. Dani, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cómo que hago? Sí, ¿a qué te dedicas? Pues yo te lo he dicho, Beto. ¿Qué eres tú? Ya sé. Alguien te dijo algo de mí, ¿verdad? Ay, Beto. Beto, yo no soy nada. Nothing. That's why I've done everything. He boxeado, andado en pandillas, he usado drogas, he fumado marihuana, pero nunca usé la aguja. Cuando se me fue todo eso, me fui al Army.
de los Estados Unidos. Me mandaron para Vietnam. Cuando te mandé con mi hermana en Juárez, Vicky, es que quería que tú tuvieras una vida más mejor que la mía. Mira, Beto, yo nomás quiero que estudies muy duro y que tengas fe en mí. Hey, Danny. Yes, honey. Vengan a tomar algo, se les va a enfriar. Ahorita. Come on, Beto. Hey, Danny, come here, I want to talk to you. Wait a minute. Mira, ve para allá adentro, ahorita te alcanzo, ¿eh? Carajo, Adela, ya deja ese güero salado y métete. Good evening, sir. What do you mean, good evening, güero salado? That's pretty good. That's just an inner cut. Hola. Hola, son. How are you? ¿No sabes que se nos enamoró este galán? Ah, por eso estaba componiendo allá afuera. ¿Did you see him, Becky? Pero le tira alto tu hermanito. ¿Cómo está eso, Beto? Oh, pues se conquistó una chamaca de Bel-Air. ¿De Bel-Air? ¿Quieres una cerveza? ¿Eh? ¿Quieres una cerveza? Sí. Bel-Air está más arriba de Beverly Hills. That's right. Ahí vive puro millonario. ¿Y la chavala? ¿Estudia en UCLA? Sí. Ah, tú sabes que para andar con esas muchachas tienes que tener mucho dinero, Beto. Pues yo quiero tener mucho dinero. Cuando terminas estudiar y salgas uno de los mejores, luego vas a tener mucho dinero. Pero yo quiero tener mucho dinero ahora. ¿Y cómo vas a tener todo el dinero ahora? Cantando y componiendo. Es lo que más me gusta y lo que mejor puedo hacer. Pues tú también puedes estudiar muy bien. Pero un cantante y un compositor gana más dinero que un arquitecto urbanista. Como siempre. Todos quieren ganar dinero de un golpe y se olvidan de la comunidad. Si yo tuviera los estudios que tú tienes ahorita, yo podía cambiar el este de Los Ángeles ahora. Dile, Becky. Que viviría con orgullo, no con vergüenza. Los demás nos respetarían. Nuestros chavalos tendrían la chance de llegar a los estudios superiores sin complejos. Take it easy, Becky. Take it easy, Becky. Qué bueno que te veo, Alberto. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias. Creo que te debo una explicación. No, no. No me digas nada. ¿Sabes? Hace más de 20 años que yo no visito el este de Los Ángeles. Tu hermano Danny y yo nacimos y crecimos juntos ahí. Él siempre representó lo que yo más odiaba. La agresividad, el desorden, la violencia, el delito. Contra un sistema que nos era hostil y difícil. Contra un medio que nos era maligno. Yo siempre supe que solo existía un modo de salir de todo eso. Estudiar. Prepararse, saber, para llegar a ser un ciudadano de primera en este país, que es el nuestro, aunque nuestro origen sea mexicano. Porque no debemos esperar que la igualdad nos la den. La igualdad se conquista, ¿comprendes? Danny siempre ganó los pleitos callejeros. Era muy bueno para el pleito. Bueno, después se hizo boxeador.
Yo también peleé, pero estudiando. Ahora me han contado que él ha cambiado. Que él está dirigiendo ahora un grupo que se dedica a combatir la delincuencia juvenil. Y créeme que el saberlo me da mucho gusto. Los dos están luchando por lo mismo, Bob. Usted desde aquí, ayudándonos, preparándonos, y él desde adentro. Aunque debo confesarte que a mí siempre me faltó su agresividad, su empuje, su coraje para pelear desde ahí. Y a él le faltó mi preparación. ¿Comprendes ahora por qué son ustedes tan importantes? ¿Por qué no pueden fallar? No deben. Algún día voy a regresar al este. No es mía, es de un amigo mío, pero me la puede prestar cuando yo quiera. Desde ahí se ve toda la bahía de Acapulco. Bien padre. Mis papás han estado varias veces en Acapulco. La primera fue en su luna de miel. Yo nunca he ido. ¿Nunca has estado en Acapulco? No. De lo que te has perdido. Un día de esto te voy a invitar y nos vamos a divertir muchísimo. De verdad. ¿Y cómo vas a conseguir el dinero para invitarme? Pues cantando. Así que me vas a invitar a tu casa de Acapulco. Eres un mexicano loco. Pero lo malo es que eres muy buena persona. ¿Por qué lo malo? ¿Conoces Maria del Rey? No. Es una playa. Te invito el domingo, pasado mañana. Ok, bueno.
Okay. $10,100 Fernhill Drive. No existe. A mí nunca nadie me ha ayudado. Al contrario, siempre me han hecho daño. Yo he querido hacer las cosas, he querido superarme, pero nunca me han dejado. En la escuela quise estudiar. Estuve preparando, estudié mucho. Cuando iba a presentar el examen de high school, no me dejaron entrar porque no tenía la edad. En el barrio es igual. Los gangs, todos. Yo soy un drogadicto, pero yo no quería. Me decían que era maricón, me pegaban. Me probé, pero yo no quería, Dani. No me dejan salir. Ayúdame.
Listen, I'll talk to you in a while. Okay? All right. Good morning, Annette. How are you? You have any messages for me? Fine. This all they have. Okay. Hey, Danny. Aquí tengo a Jimmy Joe conmigo. Bring him in. Okay. I'm here, Emma. Por una mujer roñosa, yo quise ya divorciar. Mi mami ya no me quiere. Danny, Johnny Torres, line 1. ¿Qué pasó, Johnny? Qué suave que me llamaste, hombre. Necesito que hablar contigo. Sí. Oh, mira, quiero que vengas a hablar con mi staff, ¿eh? Sí. Sí, es, vamos a tener que cambiar unas leyes, hombre. Ese PSP lo está matando a todos los chavalos aquí en el barrio. Es muy importante, hermano. Mañana, a las 9. Ahí está, de volada, pues. ¿Eh? Muchas gracias, hermano. Los vemos, ¿eh? Mira, canal. Ese camarada. Esa tona está en la asamblea de California. Y eso es muy importante para la gente mexicana, ¿ya? Porque están en una posición a cambiar leyes. Y la ley que queremos a cambiar es la ley del PCP, el químico que se hace. Oh, Manny, ¿cómo estás, hombre? Mira, este es mi carnal de Juárez. Mira, este es Manny, mi mano derecha aquí. Ven, ayúdate. Manuel Martínez, para servirse. Este es el Jimmy Joe. Acomódense, hermano. Hello, may I speak to Mr. Johnson? Oh, Mr. Johnson, this is Danny Molina, Project Ayúdate. Yes, I talked to you about a young man the other day for a possible job. Yes, he's here in my office right now. Can I send him over? Yes, I'll send him over with Manny. Thank you very much, then. Se hizo, Manny. Pa' acá. Se hizo. Sí. Ah, tú ya te estés, sí, creías que te iba a pegar, hombre. Mira, quiero que le ayudes a tu hermano, hombre. Está haciendo un gran esfuerzo, ¿eh? Manny, lleva mi canal, ¿eh? Contigo. Sí. Para que hables con él y lo motives, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Eh? Sí, dale. Ok, por favor. Dime yo. Hermano, ¿eh? No te falles, hermano, ¿eh? No. No te falles. No va a fallar. Ok. Nos vemos. Okay. No. Ahora vuelvo, dale. Ok. Estaba yo escondido abajo de un colchón. Híjole. Soy del programa Ayúdate y vengo a ver lo del trabajo de un joven. Hace un momento, por favor. Hay que conseguirle chamba a estos muchachos, Manu, y no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo para él? No, en general, quiero decir. Es que todos vienen mal preparados. Aquí el nivel en las escuelas es muy bajo. A ellos no les interesa que los chavalos aprendan o que quieran averiguar las contradicciones que existen en la sociedad. Es que a ellos les conviene que los chavalos sigan en la onda de la droga, de las pandillas, para que no protesten. Sobre todo después de la guerra de Vietnam, cuando los jóvenes empezaron a pelear y a empujar desde colegios y universidades. ¿Y usted qué hace en el programa? Pues yo trato de ayudarlos, de plantarles la semilla. Discuto con ellos, en sus casas, con sus familias. Entro a sus casas como si fuera la mía. Ellos pintan las paredes. Son los pandilleros quienes lo hacen, ¿verdad? Simón, ellos pintan las paredes de nuestro barrio y nosotros pintamos las de ellos. Pero no pinten tarugadas. Pinten mensajes para los trabajadores. Como cuando los obreros de la Orto estaban en huelga. Aprovechen las paredes. Hay algunos que ya entienden y participan. Yo estaba organizando a unos en Long Beach y me mataron a dos. Empezaban a colaborar con el programa. Manny, ¿y usted por qué trabaja en el programa? Yo le tengo mucho respeto a tu carnal. Yo estuve en la militariada con él, de paracaidista.
Allí fue cuando empecé a tomar la droga. Fui drogo. Y él me ayudó a salirme, a vencerla. Señor Martínez, ya puede pasar. Por esa puerta, por favor. Vamos, Dimitri. Vamos. Ven. Tranquilo. Es mi tierra, la puerta más grande para enterar al país más hermoso. Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra y la cuna del que es respetuoso. Se distingue al momento un juarense al hablarle de usted orgulloso. Ciudad Juárez, preciosa frontera, por respeto te han puesto en el norte, y por franca, leal y sincera, y por derecha te han puesto ese nombre. Ciudad Juárez, Chihuahua es mi tierra, y apellido de todo un gran nombre. Ciudad Juárez, Chihuahua te amo, te llevo en mi vida y esto tú lo sabes. Yo siempre en mis cantares. Qué triste y qué solo me siento cuando estoy tan lejos de ti y tus lugares. Ciudad Juárez, Chihuahua, te amo, me llevo en mi vida y esto tú lo sabes. Te extraño y grito tu nombre con todo mi orgullo siempre en mis cantares. Vida, gritando de amor, arriba Juárez. Oye, carnalito, ¿les gustó? Tú cantas muy bien, sinceramente. Gracias. ¿Eh? ¿Esa es tu canción? Sí. ¿Qué tantas canciones tienes? Como 70. ¿70? 70 canciones, más o menos. ¡Híjola! ¿Y qué pasó contigo ayer? ¿Por qué no viniste, Alberto? Perdóneme, maestro, es que ayer tuve muchos problemas. Sí, me lo imaginé, pero no te preocupes. Mira, lo que te quería decir es que necesitas juntarte más con tus compañeros mexicanos, relacionarte más con ellos. ¿Qué, con los americanos? Ajá. Pero eso es autodiscriminarse, maestro. Yo los he visto con los estudiantes chicanos. No, no. Yo no te estoy diciendo que no te relaciones con los estudiantes norteamericanos. Aunque no me gustaría que, pues, que te lastimaran, que te ofendieran, que te humillaran, ¿no? Que fueran a hacer algo. ¿Pero por qué me van a ofender? No, yo nunca lo que pasa es que los estudiantes norteamericanos ven a los estudiantes mexicanos como... como una curiosidad. Ellos creen que son... bueno, que somos diferentes. A mí me tienen un poco de miedo porque estoy en este sitio donde les doy notas, calificaciones, los exámenes, tú sabes. Por eso me respetan un poco. Pero los he oído hablar de mis estudiantes mexicanos. Y sí, les fascina que sean bilingües, biculturales, pero no dejan de verlos como una curiosidad. El toque mexicano. Bueno, en realidad lo que te quería decir es que tú, que eres un mexicano sin complejos, me ayudes con tus compañeros los chicanos. Hello. Antes que nada, muchas gracias por el plantón que me diste el domingo en la playa. No estarás molesto, ¿verdad? Fue una mala broma, lo reconozco. Perdóname. Así es que me encuentras muy fascinante, muy curioso, muy folclórico. Mexican Touch. Son muy especiales ustedes los mexicanos. O la vida no vale nada, o la toman demasiado en serio. Come on, Alberto. Take it easy. Don't take life so serious. Cool, Alberto. Cool.
Bueno, me voy. Chris me está esperando. Adiós. Nunca te veré. Nunca me verás. Nos olvidaremos. Para siempre, adiós. Para siempre, adiós. Te vas. Que te vaya bien. Que seas muy feliz, que me olvides pronto, para siempre adiós, para siempre adiós. Ya nunca te veré, pensar que fuimos muy felices y que nos quisimos tanto y todo terminó. Roberto, por favor, tocate serio. Ya nunca me Pero no puedes salir ahora con que no puedes continuar, Raúl. Tengo que trabajar, Ernesto. Mari no puede sola. Y ahora con el niño. Pues consigue un trabajo que te permita seguir estudiando. Mira, hermano. Nosotros te ayudamos. Beto. Raúl quiere dejar la universidad. Sí, ya los estaba escuchando. Que quiere ponerse a trabajar, ¿verdad? Yo creo que Ernesto tiene razón, Raúl. Consigue un trabajo, pero no dejes los estudios. Tú mismo me decías que es un triunfo que seamos ya el 1% en la universidad. Que hace 10 años no éramos ni siquiera 10 estudiantes. Entonces cada plaza hay que conservarla. Nosotros tenemos el mismo problema desde que dejé de trabajar. Rudy no me dice nada. ¡Alberto! Trabaja mucho. Es preferible vivir con dificultades, pero terminar. Mis problemas son otros. Yo vengo de Texas, y allá, los problemas son más difíciles para los mexicanos. Claro. Pero aquí, las oportunidades son muchas. California es como otro mundo, y hay que aprovecharlo. Por eso hay que participar más en las clases, Raúl, en las discusiones. Los gringos, aunque digan a veces puras tonterías, pero siempre participan. Siempre les dejamos la iniciativa. Por eso es que nunca nos toman en cuenta para nada. No, yo mejor me voy a poner a trabajar. Ya no puedo, aquí le paro. Raúl, lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos el primero en la familia en llegar a la universidad. Y le tenemos miedo al compromiso. Tenemos miedo de fallar. Porque si terminamos, entonces, ¿qué? Es que en el fondo, sabemos que las mejores oportunidades seguirán siendo para los gabachos. Porque aquí se habla mucho de la igualdad, pero a la hora de darla... Ernesto, simplemente nos es más difícil. Pero no por eso vamos a dejar de estudiar. ¡Raúl! Hay que ayudar a Raúl, muchachos. Te conocí en el mar bajo el sol, Marisol. Yo te puse por bonita. Pasaste junto a mí, te miré, sonreí respondiendo a tu sonrisa. Me dijiste adiós, yo te dije adiós. Alberto, qué muchacha tan bonita. De la primera vez que te vi hasta hoy fue amor a primera vista. Porque más tarde te busqué y no te encontré, Marisol, entre tanto y tanto. Thank you.
tarde te busqué y no te encontré, Marisol, entre tanta y tanta gente. No supe más de ti, Marisol, Marisol, cuando volverás. ¡Bella! Most all tracks are played by that certain pianist on Fender Rhodes, or Yamaha, or whatever brand happens to be, electric piano, or synthesizer. And then somewhere in the album, there is one track Dani, devoted to the pure sound of electric piano. We chose to travel thusly. No lo sé, eran dos hombres. No los conociste. No era un carro de policía. Oye, Estela, ¿tú no manejas, verdad? Ah, mira, vete a la camioneta y te encierras ahí y ahorita voy, ¿eh? Ok. Would you like for me to call the police? Oh, no, 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 thank you, sir. Ok. ¡Hey, muchachos! ¡Miren! Este es Jimmy y yo, de la pandilla de Barrio Nuevo. Dice que ustedes son maricones. Un montón de jotos y ratas. ¡Informadores! ¡No, no es cierto! Dice que las muchachas de este barrio los prefieren a ellos porque todos ustedes son unos maricas asquerosos. ¡Véanlo bien! Se llama Jimmy Joe García. ¿Qué va a pasar a mi hermano? ¿A dónde se lo llevaron? No le va a pasar nada, ya lo verás. Cálmate, no le pueden hacer nada. Hubiera sido peligroso si fueran pandilleros, pero tú misma le dijiste a Dani que eran adultos, que iban bien vestidos. A lo mejor solo son policías que simplemente lo detuvieron para interrogarlo por rutina o porque creyeron que es sospechoso, no sé. ¿Por qué le tienen que pasar estas cosas a mi hermano Dani? Tranquilízate, Estela. Ahí viene. Jaime. ¿Quién te pegó? ¿Quién? ¿Quiénes fueron? Quieren acabar conmigo, Manny, te lo dije. Quieren que termine como un perro. Cálmate, Jimmy Joe. Muerto en un basurero. ¿Quiénes te golpearon? Sentí asco, Manny. Yo sentí asco. Nunca creí que un agente de la policía hiciera eso. Un momento, Jimmy Joe. ¿Estás seguro de que eran policías? ¿Pero estaban uniformados? ¿El carro era oficial? No. Pues entonces no digas eso. Nunca podrías probarlo. Debo estarme volviendo loco. Pero yo creo que sí eran policías. No vuelvas a decir eso, Jimmy. Manny tiene razón. ¿Por qué no te esperas? Que quiebres la ley.
Es lo que ellos quieren. Yo nomás quiero que no dejes el trabajo. Por favor. Manny, ¿por qué no vas con ellos? Pero tú maneja, ¿eh? Todo saldrá bien, ¿ok? Como un perro en un basurero. We have spent some time this quarter speaking about housing as an intellectual concept or as an idea. But let's try to see it today as a basic need. For example, this country spent over $60 million in the last 15 years on low-income housing. But has it had any impact? Have any of you ever seen or been to any of these housing projects? I took a bus through the city once and saw a few of them. They're pretty nice. When you say you saw them, do you mean you drove by and looked, or what? Well, we didn't have time to stop. Have any of you lived in one? Or even known somebody who lived in one? Yes? My parents, and most of my friends, as well as most of the Chicanos in this classroom, they all grew up in Los Proyectos. What do you want to know? Well, do you agree with the comments that they're nice? What does he mean, nice? Nice to look at? I mean, it's better than living in a house that's falling down, isn't it? Hey! The homes were standing on the land before the projects were built. That's right. Our house was torn down to make room for the new project. Let me tell you, it wasn't a nice feeling. You should add that the people living there had little or no say about their houses being torn down. Yeah. You think it's fair they didn't have their choice in that decision? Wait a minute. Let's not be totally negative. I mean, the people who lost their homes were able to move into the projects, right? You don't understand. Was it to their advantage or to their disadvantage? I think this has to be seen in two ways. I mean, my parents' house was old. The apartment they live in now is new and modern. So they did gain a nicer physical setting. But what about their privacy? And the honor of owning their own home. Yes, it isn't just the physical need of decent housing, but the social and psychological need of the people that have to be considered. For example, what if living in a project means losing long-time neighbors, or a local grocery store, or an established support system? I'm lost. The class discussion is dwelling on personal experiences rather than the quality of housing. Hey, man! Quality housing is a personal issue. Jeez. I couldn't agree more. And I'm glad that those of you who understand are sharing this information with your fellow students. Right. ¿Se dieron cuenta qué sorprendida se dieron los americanos? Sí. Y es lógico. Claro, porque al plantear una aplicación tan concreta de la especialidad al mejoramiento de una comunidad, lógicamente teníamos que ser nosotros los estudiantes. ¿Nosotros? Claro, nosotros los estudiantes chicanos, los que participamos más efectivamente en la conversación, ¿es cierto? Porque ¿qué problemas pueden tener en Bel Air? Un verbo eligió. Ahí tienen problemas personales, pero no tienen ningún problema comunal. Bueno, lo principal, muchachos, el motivo fundamental por el que están ustedes aquí y en esta especialidad concreta es para que regresen a trabajar en su comunidad, ayudar a su gente. Así que aprendan bien la técnica para que puedan después aplicarla a sus propósitos. ¿Y Raúl va? Ah, qué bueno que mencionaste a Raúl. Maestro, ya hay trabajo para él. ¿Ah, sí? Mi hermano quiere que colabore en el programa en el este de Los Ángeles, sin que tenga ningún perjuicio aquí en las clases en la universidad. Ah, magnífico. Excuse Hay me, que localizar please. A Raúl, y comunicárselo. Excuse me? Yeah? I'd like to invite you to a rally at the law school tomorrow. We're having a guest speaker, Cesar Chavez.
We've been on a hunger strike for 7 days. Oh. Okay, thank you. Thank you. Thank See you tomorrow. Rita. ¿Cómo estás, Alberto? Mira, te presento a mi carnalita. Mucho gusto, Alberto. Stella. ¿No quiere bailar? Claro que sí. ¿Cómo te has portado? De abogados y estudio en USC para trabajadora social. ¿Y tú? Yo estoy estudiando una maestría en UCLA y compongo canciones. ¿De veras? Pues, qué bueno. Desde aquel día en que te vi en Santa Mónica, no te fuiste de mi mente. Pensar que estabas tan cerca. ¿Y tú? Fíjate. Voy a hacer una práctica en Ayúdate con Dani. ¿Cómo me iba yo a imaginar que era tu hermano? Y tu hermana de Jimmy Joe. ¿Qué tienes, Stella? Tengo mucho miedo por mi hermano. Desde que se fue mi papá ha sufrido mucho. Mi mamá está enferma. A veces ya no puedo. Mis tres hermanos chicos van a la escuela. En fin... Aquí vivo, Alberto. Alberto. ¿Qué? ¿Me hablarás mañana? Sí. ¿Temprano? Muy temprano. Qué bueno. Tu chamarra. Thank you.
Este es uno de los barrios más fregados de la comunidad. De aquí salió el jefe para pelear en la Segunda Guerra Mundial en el 1943. Todavía vivimos aquí, en los 50s, cuando tú naciste. Eso no te agüites, carnal. Estaba tratando de imaginarme a mis papás jóvenes. ¿En dónde están enterrados, Dani? El padre. ¿Y mi mamá dónde está? Quería saber a la madre. Ahí está. Mírala. Sí, eran mentiras mías que se había muerto. Mamá. Mamá. Mamacita. Soy tu hijo Alberto. Tan pobre que soy. Mamá. ¿Cómo iba a pensar? Mamacita. Mamacita. ¿Quieres tan sencillo? Soy tu hijo Alberto, mamá. Mamá. Nada. Acá me miraste. ¿Cómo ahora me miro? Mamá. Mamá. ¡Párate ahí! Oye bien lo que te voy a decir, porque nunca lo voy a decir otra vez.
La madre tiene el cerebro muerto porque se lo destruyó la droga y el alcoholismo. En el 43, cuando el jefe se fue a la guerra, ella se echó a la calle porque no teníamos nada que comer. Comenzó a tomar. Cuando él regresó de la guerra, la golpeó, pero se quedó con nosotros. Nunca la perdonó. Y se volvió alcohólico. En el 53, tú naciste. Y al siguiente año lo hallaron muerto en el downtown. La madre se metió más duro a las drogas y fue a dar a prisión varias veces. Por eso te mandé con mi hermana Vicky. ¿Y ya está curada de la droga, Danny? Sí, pero la medicina que usan la destruí. Ellos no saben cuánto tiempo va a vivir. Ni yo sé si tenga sentido que siga viviendo. Vámonos. Mejor vámonos aquí. Vente. ¿Sabes que mi hermana Vicky le digo mamá? ¿Cómo me crié con ella? No sé qué hacer, Estela. Estoy confundido. Tal vez hubiera sido mejor que estuviera muerta mi mamá. ¿Sabes una cosa, Alberto? Aquí casi todas las familias están desmembradas. En donde no falta el padre, falta la madre, o los dos. Y cuando la familia está completa y las cosas marchan bien, las familias prosperan y se van de aquí, a otras áreas mejores de la ciudad. Y ya no vuelven. Le dan la espalda a la comunidad. Huyen. Quisiera volver a Ciudad Juárez. ¿Huir? ¿Tú también? No sé. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Para qué estoy aquí? Ahí estaba bien. No me hubieras conocido. Vente conmigo, Estela. Vámonos a México. Estamos en México, Alberto. Hey, Jimmy Joe, what's that shit you're talking about us, huh? Yo no he dicho nada, Priest. Yeah, baboso. ¿A poco le vas a hacer caso a lo que dicen los de la policía, carnal? You're scared. Mira, no tiene caso que nos peleemos entre nosotros. Tú no me has hecho nada, ¿para qué? Come on, you talk too much. Let's see who the maricón is. Qué idiota eres. Eso es lo que quieren los de la policía, que nos hagamos pedazos entre nosotros. Come on. No, carnal, no. Yo lo único que quería era demostrarles que no les tengo miedo. Come on. No tiene caso. Come on.
We're gonna need some oxygen. Se puede salvar, pero necesita una operación muy delicada del cerebro. Ellos no saben si pueda vivir. Pero conozco un doctor en San Francisco que es un especialista en esta clase de operaciones. Pero... ¿Pero qué, Dani? Cobra mucho dinero. Y el programa, tú sabes, no tiene bastante dinero para pagarle. ¿Cómo cuánto costará? No sé. No sé. Dani, háblale a ese doctor de San Francisco y dile que vengo a operar a Jimmy y yo. ¿De dónde vamos a agarrar tanto dinero para pagarle? Tú no te preocupes. Yo sabré cómo conseguirlo. Cree en mí. Esta es en el Convention Center, a las 8 p.m. Estela Núñez y un joven debutante de aquí, de Los Ángeles. Alberto Molina, verdadera promesa del espectáculo. Se trata de reunir fondos para salvar a un joven que estaba realizando un gran esfuerzo para alejarse de la droga, el PCP, y lamentablemente fue herido en una riña. Asista y colabore en este acto humanitario. Paisanos de la comunidad chicana, demostremos que estamos unidos ante nuestros problemas. ¿Sí? Dani, te encargo mucho que estés pendiente y nos avises en cuanto salga de la operación. Sí, está entrando mucha gente. Muy bien, te lo voy a pasar. Sí. Dani. Sí, muy nerviosos. Pero todo va a salir muy bien. En cuanto terminemos de aquí, nos vamos para el hospital. Gracias. Thank you. You're welcome. Me has pedido que te deje, y como quieres, si el divorcio no me da, yo francamente no tengo ningún inconveniente. Tienes derecho como yo a la libertad. Que no me quieres, me lo has dicho tantas veces, y eso dices tú, pues yo razón de más. Ya te perdí el respeto y todo este cariño.
perderte a ti es ganancia para mí no más. Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor y me voy. Te prometo que nunca en la vida volverás a verme ni sabrás dónde estoy. ¿Cuántas veces me pediste que te diera un poco más de amor? ¿Qué tal si te doy más? Y así ya ves, hoy me suplicas que te deje. Y yo contenta cuando quieras, tú dirás. Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor y me voy. Sabrás dónde estoy. Te prometo que en cuanto me vaya será para siempre y tú lo verás. Ya ves que ese amor no te fue suficiente, pues fue por mi orgullo que no te di más. Tranquilízate, Jimmy Joe. Todo va a salir bien. Tranquilo. No quiero, mamá. No quiero vivir. Prefiero quedarme aquí. Aquí todo es bonito. Y limpio. Tranquilo, Jimmy. Tranquilo. Todo va a salir bien. Yo te ayudo. Como un perro. En un basurero. No quiero terminar así. Y este muchacho, chicano, mexicano, es lo mismo, talentoso, que tiene un gran corazón, al que se debe la organización de este festival para salvar la vida de un joven que en estos momentos lucha con la muerte en un hospital. Este joven es el autor de las canciones que acaban de escuchar. Voy a pedirle a Alberto Molina que venga a interpretarnos otra de sus melodías. ¡Alberto! Thank you.
¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Qué pasó, pichoncitos? ¿Eh? ¿Qué hacen? Mira, carnal, qué bueno que viniste, ¿eh? Anoche no pude dormir pensando en todo lo que tú haces, todo lo que haces bien. Compones canciones, cantas muy bien, y yo creo que te estoy deteniendo de hacer lo que tú quieres. Te voy a apoyar con todo lo que yo tenga. Y ni me voy a enojar si dejas tus estudios. No, carnal, no voy a dejar mis estudios. Quiero terminar mi carrera. Quiero prepararme para ayudarte. Y me voy a quedar aquí porque quiero servir a mi comunidad. Claro que voy a seguir cantando y componiendo, eso sí, claro. Porque quiero pagarme mis estudios. No quiero que nadie me haga el favor de pagarme una beca. Help yourself, you know. Ya váyanse con esos besitos porque me van a poner a llorar. Ya, ya váyanse, lárguense, por favor. Ya, lárguense o me voy a poner a llorar aquí, que te voy a decir.
te voy a decir, que te voy a decir. Que te quiero mucho, que te quiero mucho, que te quiero mucho. Te quiero mucho. Beijing, Mrs. Danny Molina, please contact Sergeant Anderson, Delta Gang, 5 in Palm Beach. Quiero mucho que te